Esta salsa está picante. Coco Chiqui. Hola, bienes, ¿cómo estás el día de hoy? Estamos, como ves, en un lugar hermoso. Estamos en Shanghai, específicamente en Zhujiajiaoguzhen. Creo que así se pronuncia. Y amiguines, el día de hoy me vas a acompañar en esta aventura donde vamos a ir a comer comida callejera de aquí, en este antiguo lugar, porque veo que hay muchísima comida callejera alrededor y bien podemos degustar de comida nueva juntos. Vayamos a encontrar qué hay de comer, porque bien, ahorita son las 11 de la mañana. Llegar hasta aquí duramos 2 horas en metro y caminando. Entonces sí, fue bastante, bastante largo el camino para llegar hasta acá. Espero que valga la pena. Vámonos. ¿Qué es eso? 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 La señora está friendo todo. Ah, sí, sí. Ajá. ¿Xiaohongshu o Xiaohongshu? Ah. 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 Haitagao. Ah, aquí dice el nombre, Haitagao. Esto parece que tiene como azúcar. Dice que esta comida tiene una historia de 300 años. Aquí venden más pinchos. Wow. Eso está demasiado caliente, me quemo. ¡Ma! ¡Hola! ¡Ma, no me ha hecho ni me ha calle! ¡Caikyo, eh! ¡Tan! Amiguines, vamos a probar esto, a ver qué tal sabe. Está bien demasiado caliente. Demasiado caliente y tiene relleno de frijol molido dulce. Por afuera tiene como una salsa amarga dulce. La salsa se siente como que un poco quemado, pero no, yo creo que la salsa es así. Y el pan es como durito y encima tiene semillas de ajonjolí negro. ¿Más cuál es? ¿Sílico? ¿Cómo sea? Básicamente es un pan, encima le ponen un tipo de salsa semidulce amargo como para darle colorcito, semillas de ajonjolí y de relleno tiene frijol dulce. Cuando lo agarré estaba hirviendo y aún sigue caliente. El frijol no está tan molido porque se siente de la semilla de frijol. Vamos a probar más cosas interesantes de aquí de Shanghai, que sean características de aquí de Shanghai. De 1 al 10 le doy un 5 o 6 más o menos. No mi favorito, pero sigamos probando. Esto es como un pancake de rábano, empanada de rábano. Vamos a probarlo. Wow. Empanada frita rellena de rábano. Probemos. 1, 2, 3. Está muy bueno. Como que está bien condimentado de sabor. Pero ve que sí tiene forma de empanadita frita. Como una empanada tica con bastante grasa, grasienta. Está bueno. Tiene muy buen sabor. Ese me gustó. Además que es como un poco chiclosa. Me gustó, lo recomiendo. Y amiguines, mi tía compró este panecillo. Unos mini dumplings rellenas de cerdo. Son así, son mini, son como el tamaño de mi ojo. Y vienen con topping un poco de semillas de ajonjolí de sartén. Probemos, 1, 2, 3. Nos costó 28 yuanes y trae 25 bolitas. Además que por debajo trae una sopita. Que más bien mi tía decía como, denos más sopita para compartirlo entre todos. Sí, es un poco seco. Se siente seco, o sea, la harina se siente seca, pero el sabor está bien. Segundo para probar. La carne rellena es como dulcita, porque aquí la cocina de Shanghai es más, un poco más dulce. Siento que la harina está un poco dura, como que si le falta cocción, pero no es que le falte cocción, sino que se secó la harina. La sopa que está tomando mi tía es de una fruta que se llama xingmui. Xuanmei, bueno, aquí te lo voy a googlear porque yo ni idea de qué es. Pero bueno, amiguines, la cosa es que mi madre compró este postre que costó 25 yuanes, pero era un postre grande que ella lo dividió en 4 tarritos, como
el que yo me comí, que era este tarrito, es una barra de postre. Entonces vos puedes elegir qué agregarle. Por ejemplo, si agregarle más fruta o agregarle más pasas, semillas, frutas, gelatina, le puedes agregar lo que sea. Se llama Ping Fun, que tiene como una gelatina y bastantes semillas. Fruta. ¿Dónde hay frutas? Aquí no hay frutas. Y tiene también arroz glutinoso, que son estas bolitas como de perlas de tapioca. Ah, también tiene pasas, que es esta pasa bastante larga. Vamos a probar. 1, 2, 3. Primera vez que pruebo esto. Eso es como comer gelatina. Las pasas se te pegan en los dientes. Sinceramente no es mi favorito. Como que no me gusta la combinación. O sea, mi gusto. Pero si te gusta el postre, probá esto. Si te gustan los postres en general. De 1 al 10, igual le doy un 5. Sigamos buscando más opciones favoritas, más opciones ricas, a ver qué encontramos. Y amiguines, ellas compraron estas patas de pollo. Es picante, ¿ma? Poquitito. Dice que es muy poco picante. Esto se supone que es ácido y no tiene hueso. Eso no pica. Me gusta mucho cómo lo condimentan. Con ajo, ligeramente ácido, no pica. Y más que no tiene huesos. Entonces no estás necesitando, qué sé yo, servilletas o agarrar la mano para quitarte los huesos. No, así te lo comes y listo. De verdad que esto está muy bueno. Pero no me dejaron más, ya no hay más. Eso es lo triste. Y amiguines, acaban de comprar este balde que costó 10 yuanes, pero ve la cantidad de cosas que trae, que son pinchos, por ejemplo, este es de alga, es un pincho de alga, pincho de soya, pincho de piel de tofu. Vos elegís los pinchos que querás, ella agarra los pinchos y le pone salsita encima, que es una salsa picante, media picante, con un poco de semillas de ajonjolí y ajo. Es tofu disecado. 1, 2, 3. Sí pica, de 1 al 10 pica un 50-60%. La piel de tofu es bastante suavecita. Esta salsa está picante. Pero está muy buena, está muy buena. Sigamos buscando más comida a ver qué encontramos. Y esta es toda nuestra basura, todo lo que hemos comido por el momento. Voy a probar este que me dieron. Es el tofu. Es el rollo de soya. Eso está bastante bueno. Pabecito, le sale la salsa, pero se me regó todo. Bueno, voy a agarrar este gigante. Vamos a probar este postre que se llama Tang Hulu Hemikam Kongama, que básicamente es azúcar solidificada. Tenemos varias frutas, uva morada, uva verde, esta cosa anaranjada, eso es uva. Y fresas. Este es uva, gemea. Parece que hay tres tipos de uvas. Manzana. No, eso no es manzana. Sanja, amina, sanja. Luego sanja. Mejei sanja. Sí, pero Liti, también con. Mejei sanjado. Bueno, ellos no me saben decir la fruta en español, pero bueno, yo voy a comer la fruta. Lo que sea esto. Básicamente es esto cubierto en azúcar. Entonces se puede escuchar un poco crujiente. 1, 2, 3. Está bueno, solamente que el azúcar está en mi muela. Es un postre crujientito. Ma, esto es tomate. Tiene tomate. Dice mi mamá que lo más importante es comerme este sancha, el de abajo. ¿Es así, ma? ¿Sabe cómo a...?
Es como acidito. Es como una ciruela, pero suave. ¿Qué es esta ciruela? Sí, 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 mamá. Tiene muchas semillas, pero está muy bueno, jojoseo. Es una ciruela. Siento que es una combinación perfecta porque la fruta es ácida y eso está envuelto en azúcar. Esto me costó 20 yuanes, todo este pincho larguísimo. De hecho, habían pinchos más cortos que costaban 10 yuanes. Los de arriba, 10 yuanes, y los de abajo, este es el más largo, 20 yuanes. ¿Qué opinas? ¿Barato o caro? Yo digo que es una experiencia que si venís aquí tenés que probar Hang Hulu. ¿Verdad, ma? Es típico. Y ahora voy a ir a nadar. Crujiente. ¿Escuchan lo crujiente? Aquí mi tía lo va a probar. Todos lo van a probar. Ella dejamos ahí debajo del árbol, ahorita lo vienen a recoger. Es que lo extraño es que no veo basureros, deberían de haber basureros aquí. Vean esta señora tan linda con su ovni. Bueno, ahorita nos vamos a montar al barquito, veamos qué encontramos, vámonos. Mong Hongo, ¿qué quiero me cae quiero ama? Limón, chícharo, chícharo. ¿35 yuanes? Ellos te lo sirven y vos puedes elegir si le agregan picante o no. En este caso no le vamos a agregar porque Saidita no come picante. En esta parte vemos cangrejo. Oh, ahorita vuelvo por esto. Aquí hay baño, por dicha. Me voy a lavar las manitos. Amiguines, hemos llegado. Ya estamos montados aquí en el barquito. Y nos tocó el barquito más feo, en donde no hay flores. No tiene flores, pero aquí el señor nos lleva. Y amiguines, después de montarnos en ese surcito al barco, que más o menos se dura unos 10 a 15 minutos, y nos costó 200 yuanes por un barquito. Entonces, no importa la cantidad de personas que haya en el barco. Bueno, máximo debe de haber 6 personas. Ahí habían 2 personas extras que también se querían montar, pero no querían rentar un barco solo para 2 personas, 200 yuanes. Entonces, lo que hicimos fue agregar 2 personas más. En total fue un viaje de 6 personas a 200 yuanes. Y ahorita llegamos a este... La gente me está viendo rara, como que está hablando ella. Nos venimos en barquito al frente, que bien esto se puede caminar, pero tomamos el barquito como una experiencia única de ver qué hay en cada lugar, como al lado, porque hay muchas tiendas y restaurantes, etc. Y nosotros obviamente seguimos con la misión de buscar comida callejera. Ahorita encontramos más y más tiendas y la cantidad de personas es infinita. Hay mucha, mucha, mucha gente por aquí. Y mi mamá compró esta bebida. Mi mamá me llama. Segunda bebida del día. Lo que es muy famoso de aquí son los Shanghai mooncakes. Mira, ahí está, que tiene yema de huevo. Esto. Wow, ve esto, qué gordo se ve. Es bastante grueso. Vamos a probar este. Este anteriormente lo he hecho en mi TikTok, pero lo vamos a probar sí o sí. Que este trae con relleno de frijoles y este parece relleno de tiquisque. Mayao Kai Chai Pengo. Este es el favorito de mi mamá que se llama Kai Chai Pengo. Y probemos este tostado.
最好卖的那个是哪一个？多少啊？到四个。Compramos 23 yuanes. Sí, este. 好的。那25啊，等一下扫不到。Bueno, amiguines, vamos a probar este que se llama Meikan Chai Shopping. Que tiene como esto, negro. Meikan Chai. Meikan Chai Shopping. Es un tipo de vegetal chino disecado. Y sabe como amargo salado. Está muy buena.Además que muy crujiente. Está bastante bueno. Además que bastante crujiente. Y ese relleno de verduras le da un buen sabor. Me gusta. Esto 1 a 8 yuanes. 2 a 15 yuanes. Está muy muy bueno. Este me encantó. Le doy un 10 de 10. Y aquí venden turrones. Wow. Venden todos tipos de sabores de turrones. Aquí venden el famoso Xiaolong Bao. ¡Ay! Demasiada gente. Junto a Yanghe Yapingo. Tanjianfan le dice ama. Por aquí hay otros restaurantes. Este tipo de licor de arroz. Es un licor fermentado de arroz. Y aquí hay naranja disecada. Wow, y azucarada. No solo naranja, sino que hay muchos tipos de frutas disecadas. Tenemos jalea de carne. Aquí tenemos los tamales Shanghai. Esta es una carne muy famosa aquí. ¿Qué es eso? ¿Zongzi? Oh, jiarou. ¿Quieres un poco? Bueno, aquí venden más y más carne. Y aquí venden gomitas. Son gomitas de taro. Dice que puedo agarrar un poco para probar. Ve esa máquina cómo está trabajando. Aquí le dan para que probes esto. Que agarre sola. Vamos a probar. Está muy bueno, es harina de arroz glutinoso. Es como comer mochi, más o menos, pero más chicloso. Está bueno, está bueno, está bueno. Dulcito y chicloso. Mira, esto es un montón de rábanos. Bueno, aquí hay otra señora haciendo lo mismo, que es este postre. Se llama Wanting Kou. Aquí encontré a mi mamá. Ah, vamos a probar eso. Es como chicle. Es extraño. Es como comer un queque. Bueno, no es queque. No sé cómo describir el sabor, pero es como comer un queque demasiado delgado. Así es como lo describiría. No es mi tan favorito. Creo que prefiero más el de harina arroz glutinoso, el que acaba de comer. Uy, mali cojonan, jojuse. O ese debe saber bien rico. Bueno, amiguines, vamos a probar esta carne que viene así envuelta. Y hay personas viéndome. Así envuelta en un tamal. 1, 2, 3. Personas viéndome. La hoja de tamal envuelve la carne de cerdo. Esto me costó 5 yuanes. Es pura grasita. Una carne especial para ponerle al tamal.
Y amiguines, ya todo esto es puro gordo. Pero tiene un buen sabor, bastante condimentado, salado, no tan dulce. Al comer esto me recuerda mucho a comer un tamal chino. Tiene como casi una salsa de lechón, pero no es salsa de lechón. Personas a la par mía que no sé qué están hablando de mí, pero estoy aprovechando esto. Está muy bueno. ¿Cómo se llama? Taise Tomowikinga. Ahorita estamos aquí en donde podemos apreciar atrás el lago y los barcos. Estamos tomando un descansito porque de verdad estamos exhaustas. Exhaustas de tanto caminar y tanto comer. Ahorita vamos a seguir recorriendo y ver qué más comida hay, porque sí, somos un estómago sin fondo. Como mi mamá compró de nuevo patas de pollo y le encantó, aquí vamos de nuevo porque de verdad está muy bueno. Es como acidito, 1% picante nada más. Además que la pata de pollo está crujiente. Muy bueno. Aquí estoy ayudando con la labor de comernos todas las patas de pollo antes de irnos, porque ya nos vamos a otra locación, ya que no vamos a pasar tantas horas aquí. Ahorita ya van a ser las 2 de la tarde. Está muy bueno. Ma, ¿cuánto le da a las patas de pollo? 8. ¿Por qué? ¿No era 10? Dice que le da un 10 a las patas de pollo. Y ahorita Seidita está comiendo. Es esto lo que compró Seidita. Ella ni sabe qué es. Pero está bueno, ma. Ay, no, se me cayó. Está muy bueno, me gusta mucho el sabor. Toda esa cajita a mi mamá le costó 20 yuanes. Y nos vamos de aquí porque llegar hasta el centro duramos como una hora y media en metro. Entonces, imagínate vos. Nos vemos. Voy a ir a nadar. Ya me hago esto. ¿No hiciste jala? Licua. Dice mi mamá que pruebe una uva. Espérate que tengo una pasa en el diente. Tengo un poco de carne en mis dientes. Haidou hao bing ne.